histórica. Y yo estuve en campos de concentración. Y más tarde, cuando llegué aquí en el 42, pues había pasado un poco de tiempo. Y conocí a Fidel, me hice una fotografía con él en el Palacio de la Revolución. Fotografía que siempre me acompaña y que en toda oportunidad la publico en los periódicos y revistas francesas. Te podría enseñar un catálogo de la última exposición que he hecho en París. En el catálogo viene Fidel y yo a su lado. Wilfredo, a propósito, háblanos un poco de ti, de tu arte. Comencemos por unos años atrás. Comencemos por Picasso. ¿Cuándo y cómo, en qué circunstancia lo conociste? Bueno, la circunstancia fue cuando la guerra civil española se terminó y nosotros perdimos ese combate. Entonces llegué a París y era una cosa muy sorprendente para Picasso de ver un cubano con sangre africana que le hablaba en español de Madrid, de Castilla. Él estaba muy sorprendido y de que yo fuese pintor. Decía él más tarde, si yo hubiese encontrado a Alán en la calle y él no me hubiese hablado, hubiese sido una gran tristeza. Yo hubiese dicho siempre, yo quiero ser amigo de ese hombre que es Wilfredo Alán. Y yo ahora, después de grandes estudios y eso, y que han escrito sobre ese particular los historiadores franceses y de otras partes, es que Picasso, un hombre que ha nacido en un continente que había dominado históricamente la cultura más elevada, de esa cultura donde salió Picasso, él vino a afianzar su personalidad a través de la observación y estudio de las esculturas o de los ídolos africanos. Es decir, él hizo el cubismo por la simplicidad de los volúmenes y los espacios que representan esas esculturas. Y entonces él se daba cuenta de que yo era un hombre que había nacido precisamente en ese clima, que tenía parte de esa gente que habían hecho esas esculturas y que yo había conquistado, como él, en España, esta alta conciencia de Occidente y que había defendido la parte liberal, la parte revolucionaria de la España y su república legal, de la cual él hizo un cuadro que todo el mundo conoce, que es Guernica. Y todas las configuraciones que se encuentran en Guernica han sido inspiradas por imágenes africanas. Y él me decía, enseñándome una escultura de un caballo que le habían regalado Yoruba o del Dahomey, no sé. Y él me decía, tú tienes que estar orgulloso de esa raza, porque mira, el caballo de Guernica que relincha allí y protesta, le sacaba de esta cabeza, que es una cabeza de un caballo hecho por un escultor del África, de la cual tú llevas un poco de sangre. Picasso fue muy amigo mío, me presentó a todos sus otros amigos y él me hizo que yo fuese y luchase a través de la pintura y las imágenes, esto que yo soy hoy, el pintor Wilfredo Alán, porque él me dijo que había tenido mucha seguridad de que yo podía llegar a defender y que yo era un gran pintor, en fin, todas esas cosas que se dicen, ¿no? No sé, no sé condicionar bien mi pensamiento aquí y mi idea para decirla clara, porque verdaderamente te digo que yo me emociono muy mucho con estos recuerdos. Es lógico. Wilfredo, ¿dónde has expuesto últimamente y qué planes tienes? Bueno, yo ahora, en estos meses que he estado enfermo, he trabajado y he hecho como 4 o 5 exposiciones, una en París, en una galería muy importante que se llama Alcorial. Allí, no, en vez de presentar pinturas solamente, presenté por primera vez más de 40 esculturas. Y era una cosa muy, muy simpática ver los franceses mencionar a todos los nombres de esas esculturas, que yo le había subautizado la escultura con el nombre de Yemayá, de Erwin y de Obatalá,
Ahora, y los franceses mencionaban estos nombres, decía, pero ¿qué es lo que quiere decir eso? Cuénteme cosas de esta mitología cubana. Y yo naturalmente aprovechaba y le contaba cosas de esto, de la cual yo conozco bastante porque he sido bastante amigo de Fernando Ortiz cuando vivía aquí constantemente. Y pintaba muchos cuadros que siempre lo bautizaba con estos nombres, de Ogué Oriza, o Ogún Ferraya, o Eleguá. Y estos han sido los motivos que yo he hecho las esculturas en Italia. Y después han sido fundidas en bronce en Francia y expuestas en esa galería. Esa exposición salió de cuando se terminó para Bruselas. Y fue expuesta en Bruselas, en otra galería. Y más tarde en Holanda. Lo más curioso también es que el dueño de la galería era uno de los principales de la Grundy, la fábrica esta Grundy. Y él estaba muy entusiasmado por estas esculturas y él organizó esta exposición ahí en Holanda. De Holanda esta exposición salió y ya está ahora exhibiéndose en Hamburgo con los mismos títulos de Yemayá, Changó y Abatalá y todas las cosas mías, allí entre los bárbaros estos alemanes de otros momentos. Yo creo que será un éxito esa exposición allí. Los dioses africanos, como me decía mi madrina, son más fuertes que los dioses de otras religiones. Ahora vamos a adentrarnos un poco en el ámbito privado, si no tienes inconveniente, en el ámbito familiar. ¿Qué nos pudieras contar de tu familia? Bueno, tengo tres hijos con mi mujer Luz, que ha estado varias veces aquí en Cuba. Y estos tres hijos míos son machos, no son hembras, no he podido dar. He estado tres veces casado y nunca he podido realizar una mujer. No he podido pagar la contribución que las mujeres han hecho por mí. Todos mis hijos siempre salen con una pequeña pistola y le dicen que son machos. Uno, el más grande, tiene 18 años ahora y estudia aeronáutica. Bueno, les decía que estamos cerrando estas dos jornadas de coloquio con un panel, a mi modo de ver, atípico. Es decir, un panel conformado por cuatro artistas ampliamente conocidos de todos o de muchos de nosotros, con trayectorias extraordinarias. Yo lo considero que es un panel multidisciplinar. Porque si bien los tres artistas que nos acompañan del campo de las artes visuales se han dedicado a su obra, pues a lo largo de su vida han cumplido con otras responsabilidades, con otras funciones, se han expandido hacia otros campos del conocimiento, del saber, como es la crítica de arte, la curaduría. El trabajo docente y en el caso de Rosario, bueno, pues enriquece esta presencia desde el ámbito de la danza y de la coreografía. Y yo decía que es un panel atípico desde mi perspectiva, ustedes pueden estar o no de acuerdo conmigo, porque por lo regular, cuando se piensa en un panel sobre los artistas, sean artistas visuales, músicos, bailarines, dramaturgos, actores, actrices, etcétera, siempre se piensa en concebir estos paneles con figuras del campo del pensamiento, del ámbito académico, del ámbito de la historia del arte, en cada una de esas disciplinas y otras más, etcétera. Fue lo que yo hice en mi primer, digamos, encargo de cierta envergadura a solicitud de la dirección del Centro Wilfredo Lang en el año 1989, en medio de la Tercera Bienal de La Habana. A mí la dirección del Centro de Arte Contemporáneo en aquel entonces me pidió que organizara un panel sobre Wilfredo Lang,
panel que se desarrolló una noche de 1989 dentro de las actividades previstas y programadas por la Tercera Bienal de La Habana en el patio, en el antiguo patio del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana. Y yo invité en primer lugar a uno de los grandes historiadores de Cuba, a Manuel Moreno Fraginal. Invité a un musicólogo y etnólogo cubano, Argeliers León. Invité a un dramaturgo que lamentablemente no nos acompañó, evidentemente no entendió el diálogo que sostuvimos con él y a último momento pues prácticamente se desentendió del asunto. No voy a mencionar su nombre para no herir susceptibilidades ni cosas por el estilo, además. Más de 30 años después no vale la pena hacerlo. Y dentro de ese selectísimo grupo de panelistas, también invité a José Bedia. Fue una noche, a mi modo de ver, memorable. Tanto Bedia, Moreno Fraginals, como Argeliers León estuvieron a la altura que se esperaba de ellos. Sí, ya de hecho, le estoy comentando a nuestro querido amigo Villalobos que sí hay artistas que se han ocupado de la obra de Lan, pocos, pero sí, algunos se han pronunciado desde la oralidad y otros desde la escritura, lo que no son suficientes. El trabajo de Argeliers León incluso fue incluido con el título de Notas Liminares en la reedición de las Visiones de Lan de don Fernando Ortiz por parte de la Fundación Fernando Ortiz hace unos 10, 12 años atrás. Pero en esta ocasión me propuse ir en el sentido totalmente inverso, contrario, y convidar a quienes me acompañan hoy a que desde el mismo campo de la creación, del arte, del mundo del artista, pues nos ofrezcan sus impresiones, sus experiencias, sus testimonios sobre el maestro cubano. Yo creo que aunque no tienen, no necesitan presentación, yo los voy a ir mencionando uno por uno. A mi izquierda nos acompaña Lesbia Ben Dumois, una pintora de vastísima trayectoria que se ha desenvuelto sobre todo en el campo de la pintura y del grabado. Lesbia ha sido profesora, ha sido docente, curadora, ha tenido altísimas responsabilidades a lo largo de su vida que sin duda han conspirado contra la sistematicidad en su trabajo artístico. A mi derecha, pues, Manuel López Oliva, también artista, está exponiendo a Foro su más reciente exposición personal en la Galería Collage Habana. Es otro de los artistas que, como Lesbia, sacrificó parte de su quehacer visual en función de expresarse a través de la escritura. López Oliva mantuvo durante mucho tiempo una página importante dentro del periódico Granma y también publicó sistemáticamente durante más de 20 años en otros medios de prensa de nuestro país y de fuera de Cuba. Ha sido asesor de ministros, asesor de instituciones. Es una persona cuyo criterio pues tiene mucha valía dentro de la escena artística cubana. Le continúa la querida Rosario Cárdenas, como dije al principio, destacadísima bailarina y coreógrafa, ha obtenido numerosos reconocimientos nacionales e internacionales y dirige su propia compañía y ella nos va
a acercar a lo que para mí es como una curiosidad. Yo la conozco, una curiosidad para quienes no conocen lo que ella va a compartir con nosotros. Y termino con Nelson Villalobos, un artista al que le perdimos la pista a finales de los años 80, se estableció en España, cultivó allí una obra monumental, diría también, como la de Lang. Trabajó con mucha intensidad todos esos años, con una gran pasión, con una gran vocación por el campo de la pintura, por el campo del dibujo, del objeto, y que después de esos años de ausencia ha retornado y se está reinsertando en el medio artístico cubano. Villalobos tuvo también la dicha de conocer a Lang, de conocerlo ya en las postrimerías de su vida, cuando Lang, hemipléjico, estaba siendo tratado bajo la dirección del doctor Álvarez Cambra en el hospital Fran País, año 80-81. Entonces, pues ellos nos van a estar transmitiendo sus testimonios, sus experiencias, y quizás deslicen algún comentario ya de otra naturaleza, de raíz crítica, etcétera, sobre Wilfredo Lang. Yo quisiera comenzar con la intervención de Lesbia Bendumois. Bueno, ya no sé si decir buenos días o buenas tardes. No sé cómo me corresponde. Bueno, pues buenas tardes. Yo voy a empezar por donde tú terminaste. Para mí ha sido muy importante que el hijo de Pierre Loeb sea el que me anteceda. Porque he tenido, y lo pensé desde que me invitaste a estar en este panel, iba a comenzar agradeciendo a Graciela Pogolotti que me pidiera, no hace siquiera 5 meses, que yo en la preciosa biblioteca del Vedado, la que está en la Casa de la Cultura Plaza, que se llama Alejo Carpentier, hiciera, curara una muestra a partir de los textos de Alejo y el regalo que le había hecho Pierre Loeb a Alejo trayendo la primera exposición de Picasso. Vano ese momento que estuve aquí, para mí fue muy particular y emocionante con esto que estamos celebrando dedicado a Wilfredo Lang. No voy a decir que admiro a Lang, que quiero a Lang, yo digo, ¿qué cubano no conoce a Lang? Quiere conocer más de Lang, empezó a conocerlo a lo mejor tardíamente, yo creo que muy tardíamente, creo que es algo que debíamos haber comenzado desde la enseñanza primaria, empezar a hablar de lo que significa la persona que está pegada a nuestra identidad y que debíamos haber empezado por ahí, ¿no? Yo tengo momentos que me han sido muy particulares en mi visita. He visitado casi todas las exposiciones que a partir de mi edad he podido asistir y ver. Yo creo que ayer fue el único día que no pude venir aquí porque otras tareas me ocuparon el espacio con otros artistas y no pude estar en la muestra que inauguró ayer el Museo de Bellas Artes. Pero yo recuerdo que una de las muestras que más me conmovieron a mí de Lang, que siempre habíamos hablado del hombre del dibujo, del hombre del trabajo en blanco y negro, fue una muestra que se hizo en la década del 60 en la Galería de La Habana y es la primera vez que yo vi obra de Lang a color. Creo que era la colección de Ricardo Porro, en aquel momento se hablaba mucho de esa colección, y que se mostró en Galería de La Habana siendo directora de esa galería Lilia Carpentier. Y siempre la recuerdo, es posible que uno idealice un poco lo que vio hace tantos años, pero me conmovió porque era una obra completamente diferente a lo que nos habían mostrado a partir de ese momento. Y ustedes se van a dar cuenta que mucho de lo que voy a comentar aquí tiene que ver un poco con mis intereses desde la práctica artística,
como es lógico. Después, bueno, estuvimos muy cercanos al conocimiento de LAN porque llegó aquel evento que se ha celebrado ya y se ha reconocido, que fue el Salón de Mayo. Cuando el Salón de Mayo, la figura principal, la figura que se movía, la figura que centró obra de la que se hizo pública en el pabellón Cuba, la figura que se mostró mucho de su quehacer en diferentes galerías, fue la obra de Wilfredo LAN. Y para mí representó un conocimiento particular, porque me tocó en Casa de las Américas mostrar la obra gráfica, parte de la obra gráfica de Wilfredo LAN, que traía nada más y nada menos el grupo de trabajo de Giorgio Piglio, que es el director de Gráfica 1. Gráfica 1 es el taller que ha realizado la impresión de la obra litográfica y de grabado en metal, aguafuertes y aguatinta, de Wilfredo LAN de mayor calidad. Es un taller en Milano que existe. Yo tuve en ese periodo dos privilegios. Yo personalmente no había conocido a Wilfredo LAN, lo había visto de lejos, lo vi en el pabellón Cuba de lejos, era una persona que lo rodeaba siempre mucha de los intelectuales cubanos. Yo me he mantenido siempre un poco de observadora, realmente, no es mi carácter ese, lo otro. Pero me sirvió lo de Giorgio Piglio, ¿por qué? Porque tuve la oportunidad de que Piglio estuviera en Cuba, de que Piglio me contara cómo imprimía los grabados de LAN, cómo reimprimía esos metales para que tuvieran más pasta, más relieve, y eso me ha servido a mí para realizar alguna de mis obras. No en grabado en metal, pero sí en grabado en madera. O sea, el principio que Giorgio Piglio me fue contando. Él era un hombre muy agradable, sencillo, no guardaba muchos secretos, cosas muy extrañas para los impresores, pero que vivía orgulloso de la obra de Wilfredo LAN. En ese momento también se hizo la gran exposición de grabado en la Biblioteca Nacional. Por lo tanto, era algo que tú podías disfrutar, si no era completa lo que se mostraba en la Casa de América, porque habían de otros autores, además de LAN, podías ir a disfrutar esa muestra en el centro, en la Biblioteca Nacional, que no era un lugar habitual de exposiciones, pero que se utilizó para los grandes eventos del país. Después yo creo que vino una muestra que también para mí fue un reto. Fue un reto porque fue en ocasión de la Bienal de La Habana, y debo aclarar que en todos los momentos de la Bienal de La Habana, estando aquí Gillian, tengo que reconocerlo, es parte de mi trabajo en la Casa de las Américas, todos esos momentos, pero siempre en las galerías de la casa hubo obras que el centro nos pedía que mostráramos allí en aquel momento. Y me tocó nada más y nada menos que preparar la muestra LAN Desconocido. LAN Desconocido es una cosa particular, curiosa en muchos sentidos. Primero, porque había que escoger obras que no habían sido expuestas en el país. Segundo, que no habían formado parte ninguna de aquellas obras de las exposiciones que ya había hecho el Palacio de Bellas Artes, el Museo Nacional, que ha hecho bastantes muestras de LAN de diferentes técnicas. ¿Y qué queríamos? Que esas obras que estaban en manos de particulares confiaran en entregárnoslas, porque la teníamos que desmontar para ver qué había en la parte trasera de la obra que LAN había pintado. Porque nos habían dicho que hay mucho boceto, muchos puntos de apoyo, notas que él hacía en los respaldos de la obra. Y es cierto. Por lo tanto, creo que es algo que me ha tocado solamente hacer con Mata, nada más que con Mata y Roberto Mate, y en aquella ocasión con LAN,
tuvimos que con mucho cuidado desmontar las obras, ponerle doble cristal y colgarla. Y la colgamos desde el techo de la sala que hoy se llama Che Guevara, del tercer piso de Casa de las Américas, para que el público pudiera apreciar la parte frontal y la parte trasera de la obra. O sea, descubrir un poco también el mundo particular del artista. Yo todavía me da un poco de escalofrío porque eso entrañaba una gran responsabilidad. Y nosotros, yo creo que la juventud de aquella época, eso fue en el año 91, o sea, echen unos años hacia atrás, en mí, me hacía asumir eso con un muchacho joven que a cada rato nos encontramos, porque sigue siendo el montador de Casa de la América, que me decía, pero Lesbia, mira que fuimos guapos, pero mira que fuimos guapos. Es verdad, porque trabajar con esa obra fue muy importante. Después, yo creo que lo más cercano que tuve a Alan fue que al retorno de un viaje que di con mi esposo, que veníamos de Alemania, siempre se había que ir a Praga a coger el avión, y yo no sabía que en ese vuelo venía Alan con Lu, los niños y Adelita. No los conocí, pero había que parar en Gander, y en Gander nos ponían para que nos tomáramos un café, y allí vi la relación entre Carmelo y Lan, no conmigo porque él no nos conocíamos, pero es la única vez que vi de cerquita a Lan tomándome nerviosa el cafecito que nos regalaba Gander a todos los que viajábamos en cubana de aviación, para que no entráramos en los cafés ni en las tiendas de Gander, porque estaba parte de la discriminación con el cubano, y que demoramos bastante tiempo y que fue la oportunidad de oírlo hablar, de conocer un poco ese acento que ya no era tan nacional, que estaba mezclado un poco con el francés, y que yo lo miraba y lo admiraba porque con dos artistas me ha pasado lo mismo. Siempre he pensado que Roberto Diago, el padre de nuestro joven Diago, era un hombre altísimo, y Carmelo me decía, no, si Diago era bajito. Y yo decía, es que yo lo conocí en la terminal de ómnibus de La Habana, vestido de blanco, y me parecía que Diago era un hombre alto. Y con Lan yo no tenía idea que era una persona tan alta, ¿no? Delgado, pero muy alto, que ellos conversaron mucho allí, y conversación de la que yo disfruté, y que después de una de las muestras de esos grabados en metal de Lan, tengo la suerte de que ahora pase a mi colección, porque Lan se lo había regalado a Carmelo. Y por último, que también lo debo recordar con satisfacción, ya que tengo a una de las ponentes sentadas delante de mí, es que el propio Noceda me había invitado cuando celebramos el 110 aniversario de Lan, que fue cuando conocí la Casa de Trinidad. Se hicieron muchas actividades en su homenaje, en las que tuve el privilegio de participar. Fui moderadora de la mesa redonda que se dio aquí, que estaban nada más y nada menos que Adelaida de Juan, nuestra amiga Gillian, Pablo Armando Fernández y, no recuerdo, y Augusto Rivera, que trabajaba en aquel momento en el Centro de Artes Plásticas, en la Dirección de Artes Plásticas. Muy conocida. Y estaba Augusto Rivera. Y tuve que moderar en aquella ocasión para estas personas que eran muy conocedoras de la vida y de la obra de Wilfredo Lan. Así que ese es el mismo privilegio que me ha tocado estar sentada aquí, que le agradezco a Noceda, no porque creo que me lo merezca, sino porque me une a esa figura que yo tanto admiro. Muchísimas gracias, Lesbia. Te lo mereces con creces. Te lo mereces con creces. Bueno, yo ahora quiero continuar con Rosario. Bueno, buenas tardes. Yo tengo que empezar diciendo que para mí la coreografía no existe si no existen las artes visuales. Que
Tengo el gusto de haber estudiado licenciatura en Historia del Arte. Aquí tengo algunas de que fueron mis profesoras, como Yolanda Wood, y que a lo mejor no se acuerdan, pero yo sí. Y Lilian también, que fueron maestras de alguna manera. Y tuve también la suerte de estudiar Historia del Arte, la carrera, mientras viajaba por el mundo entero. Así que podía ver las obras con mis propios ojos y eso fue una maravilla. Por otra parte, cuando Eduardo Rivero empieza a montar la coreografía a dúo a Lam, nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con Lam cuando aquello, en mi recuerdo, porque también era muy joven, lo recuerdo en una silla de ruedas, creo que fue en una casa en Siboney, pero bueno, tuvimos la oportunidad de conversar con él y de enriquecernos un poco de su mirada, de su sabiduría. Luego, con Eduardo Rivero se filmó, se hizo un documental sobre esa pieza y se hicieron algunos movimientos donde participábamos todos. La obra era solamente una pareja, Luz María Collazo y Pablo Trujillo, pero ahí estaba Lan con todo ese mundo imaginario a partir de la coreografía. Luego, al pasar los años, estando en el MoMA, tropecé con La Jungla frente a mis ojos y fue así como puff, muy grande para mí. En el desarrollo de mi trabajo coreográfico he estado haciendo la teoría de la danza combinatoria, que es mi estilo, todo lo que he compuesto, donde está la geometría, la matemática, el sistema poético de Lezama Lima. Hay muchos aspectos, pero en el desarrollar de esta danza combinatoria mía, La Jungla es para mí, quizás, ojalá, y pueda ser la obra donde yo voy a poder mostrar todos esos conceptos. De hecho, en el centenario de Wilfredo Lam, propuse al Centro Wilfredo Lam que se hiciera hacer La Jungla, la obra coreográfica La Jungla, pero bueno, lamentablemente no fue posible porque no pudimos tener todo el presupuesto que era necesario para eso. Y ahí está, como está esperando. Está esperando, pero ojalá que la pueda realizar, porque toda esa yuxtaposición de imágenes y de todo ese mundo de La Jungla lo visualizo mucho como en pequeños estudios coreográficos que se van a ir tejiendo, ¿no?, para poder ser plasmadas. Son, creo que las historias que puedo hacer así simplemente, no tengo muchas más, pero que... Para mí la composición, si no la he estudiado, cuando yo estudié Historia del Arte, ni siquiera pensaba hacer coreografía. Pero esos estudios de la composición a partir de las artes visuales, para mí han sido muy ricos dentro de la composición coreográfica. Además que la presencia de las artes visuales está mucho en mi obra, no solo en la luz. También hemos utilizado a veces imágenes, sea del bosque, sea de diferentes, así son como pinceladas que uno ha trabajado. Incluso mi obra María Viván fue hecha con un pintor, a modo de instalación, todos los elementos entraban y salían, pero es el pintor Carracedo, Luis Miranda Carracedo, quien me hizo todo el vestuario, la escenografía, o más bien los elementos escenográficos y toda la iluminación de esa obra. Es decir, que esa cercanía ha sido muy importante. Y, por supuesto, esa visión de Lan, ahí está. Está como en el corazón. ¿Ya? Eso es lo único que tengo para decir. Rosario, muchísimas gracias también. Es decir, yo quería... Si a Lan se le ha visto desde el mundo del cine, creo que todavía el documental de Humberto Solás sigue marcando pautas desde el punto de vista cinematográfico, poético, testimonial, porque se hizo en vida de Wilfredo Lam y contó con su presencia en todo, digamos, el recorrido de ese famoso documental. Pero yo quería que al menos el público que nos acompaña hoy supiera de que a Lam se le ha mirado también desde el ámbito de la danza. Claro. Con ese famoso dúo Lam,
que ha sido muy, digamos, se le ha pasado por la televisión cubana en numerosas ocasiones a lo largo del tiempo, y de que la gente también supiera de que una coreógrafa como tú, pues reparó, bueno, ahora entiendo mucho más el porqué, ¿no? Reparó en una de las obras cumbre de Wilfredo Lang, En la jungla, y se planteó, se propuso llevar a vías coreográficas ese mundo que La jungla y Lang habían, pues, generado, transmitido, ¿no? Así que yo te agradezco. La brevedad no significa que no haya sido una intervención excelente y que la gente, estoy seguro, que agradece. ¿Okay? Sí. Bueno, a mí me ha encantado que hables de La jungla y que montes La jungla. ¿Se oye? Uno, pero estoy hablando muy bajito. No, que me ha encantado la propuesta de La jungla, y le quiero comentar, seguro que la conoció, usted conoció a Lorna. Claro, soy profesora mía. Bueno, pues Lorna, Osnerdo y yo trabajábamos juntos. Lorna tenía un tablado en su casa y montábamos muchas piezas allí. ¿Cómo se llama? Osnerdo y yo éramos los coreógrafos, los que montaban la tarima. Y la última propuesta que se puso era montar La jungla de Lang con aquellas cosas que hacía Lorna con tela. Pero nunca se llegó a realizar, no sé por qué razones, ¿no? Pero a lo mejor yo me fui, no sé, algo pasó ahí que no sucedió, ¿no? Pero me alegra que usted tenga esa, ¿cómo se llama? Ese reclamo dentro de Lang. Y si yo le puedo aportar algo, pues cuente conmigo. No sueltes el micrófono, Villalobos. Acércalo nada más. Sí. No lo sueltes, acércalo nada más. Bueno, yo justamente quería, él lo hizo de manera espontánea, yo quería continuar el panel justamente con la presentación de Villalobos. Tienes 2 minutos menos, porque te adelantaste al guión. Bueno, Nelson Villalobos, ya presenté también y que muchos conocemos. Estoy complicado de tiempo porque yo me he traído aquí unas anotaciones, porque yo normalmente, si me pongo a improvisar, pues no terminamos, va a ser peor todavía. Ya es un poquito larguito también lo que he traído. Es mi vivencia con Lang desde los 80 y 81. Pero también tengo un pequeño escrito sobre la obra de Lang y un poema que le he hecho a su obra. ¿Por dónde quiere que empiecen? Por el problema. Bueno, yo realmente, claro, parto de la poesía. Antes de leer el poema, voy a leer una paginita que llamo Fragmentos para el amigo Wilfredo Lang. No hay más bondad que la que emana de la inteligencia, el poeta Carlos Orosa. El poder de crear alucinaciones es el poder de exaltar la existencia, Roberto Mata. Y creo que eso tiene que ver mucho con Lang, las dos cosas. Eran inteligentes y las alucinaciones son muchas. Dice, jungla historiada, frondosas hojas que en el paisaje de Lang cobran valor de imagen, donde se consigna una sentencia sobre el destino de él y el nuestro. Creo que en cada obra de Lang está él y estamos nosotros. Las junglas son frutas de unas tierras nutrientes con el rocío de la medianoche, germinando los secretos entre lo femenino y lo masculino de la naturaleza cubana. Porque eso, Lang siempre decía que la jungla era un autorretrato, y ahí vemos toda la parte erótica y masculina y femenina que tiene la cultura cubana. En la jungla, la noche está incorporada a la eterna danza nocturna, vinculada al acto primigenio de la creación laniana, estableciendo un diálogo fecundo, alcanzando una extraordinaria lucidez de reflexión sobre sí mismo. La vía escogida por Lang, lejos de aislar su pensamiento del resto del mundo, lo coloca en el punto del viaje de muchos intelectuales españoles, franceses y cubanos, quien a partir de su entorno inmediato encuentra el cosmos y su unidad.
lo unitario en él, ¿no? Y no debe de olvidarse que afirmar la identidad implica destacar la diferencia. Lan tenía todos los antecedentes de sangre, de gusto, de ideas, de emociones, de expresiones y de incógnitas imaginísticas para receptar nuestra cultura, pero también la del arte primitivo, el africano, el australiano, el polineso, a Valdés Leal, a Goya, a Zurbarán, a Morales, el Greco, el Bosco, Cézanne, Matisse y Picasso, por citar algunos. Sin olvidar a sus amigos de Palencia, Villa, Borges y varios pintores que son pintores que estudiaron con Lan en los años 20 y pico, creo que se me certifica bien, que él se une a ese grupo que ya era surrealista. Y hay obras de esa época de Lan ya surrealista, ¿no? Que ayer lo comentaba contigo, ¿no? Lan, hay que... en Lan toda imagen es absorción y autotransformación de otra imagen. Hay que acercarse a Lan de otro modo, como creador creado. Ayer lo estaba comentando. Lan nos rodea en cada momento con su oscura y fragmentarias ráfagas de misterios y luces. Lan es la totalidad de nuestra sustancia natural e ilimitada. Lan es cada cubano y cada cubano ve en él, se ve en él. Somos su especial secreto. Entonces, el poema se llama Retrato. A ver si me pongo bien para esto, que me pasa. Lan, bueno, Retrato. Lan, que se entregue inocente al principio del nacimiento. Perdona. Lan, el que se entregue inocente al primigenio nacimiento del horizonte. Eres tú el invisible, el que está ahí en las hojas de tabaco, como un polvo que penetra en lo oscuro de otras máscaras y la obliga a abrir los ojos a ese resplandor que nos prolonga, a ese aire de sustancia divisible en la extensión vegetativa de tu laberinto, donde se llenó de respiración y tragó luz, que con su relámpago crece la semilla universal, el rocío de las medianoches cubanas, y es Lan la raíz, la antorcha, la hoguera de la que la imagen de nuestra cultura. Lan, el refinamiento de un adelgazado fuego. Lan, fruto innumerable de ojos con sol caribeño. Eres el árbol que contiene espejos, la luz de la imagen reconocible, la tierra interpreta tu sueño. Tú, como les ama, sigues ordenando el ritmo de nuestro casida vegetal. Tú, el que añora el nacimiento de los dioses, ya que nacer aquí es una fiesta innombrable. Esa es la parte ya de... Es un cuadro. Es un retrato, ya lo hice en busto. Bueno, primero tengo que decir que estoy muy contento. Primero, que estén ustedes aquí, que esté mi amiga Gillian, que se lo agradezco de corazón, y a toda la gente del Busolán, a Noceda. Aguantando el calor y todo lo que hay por acá adentro, ¿no? Y para mí es un placer tremendo, una coincidencia que yo no creo que sea del azar, sino creo que es lo concurrente, el azar, como decía Lezama, ¿no? Azaroso creo que era, no me acuerdo ahora, ¿no? El azar concurrente. Que se hagan estas conferencias y yo tenga el busto de Lan allá abajo, el busto que realicé en los años 81. Bueno. Tuve la suerte de visitar, si en un momento determinado ya estamos un poco aburridos, esto tiene su manera de chiste y broma, voy a decir personajes aquí que algunos no son amigos, pero estoy hablando sinceramente, aquí no he escondido nada, o sea que voy a decir aquí lo que he sentido y lo que he vivido con Lan. Tuve la suerte de visitar al maestro Buzó Lan en los años 80 y 81. Siempre he afirmado que es la autotransformación el único lugar donde puedo encontrarme. De ahí mi acercamiento y respeto a los maestros que me han precedido. Me propuse visitar a Wilfredo Lan y ser su amigo, como lo había hecho con otros maestros y amigos de la cultura cubana, impulsado por mi necesidad constante de conocimiento y de perfección en lo cubano, de mi dimensión interior que me sigue preguntando y preguntándose. Ellos me hicieron ver que lo que la mente contiene son enormes reservas de recuerdos e increíbles posibilidades de la imaginación.
y que solo tenía que ser capaz de usarla o dejarla al lado a voluntad para convertirla en una herramienta fantástica. Y eso es lo que he hecho realmente, ¿no? Cuando digo unirme, porque realmente me he unido mucho a los artistas, los busqué, me los encontré, me los eché en el bolsillo. Y yo creo que es la mejor manera de hacer cultura también, ¿no? Si no respeto a la gente que me ha presidido, no seré nunca nada tampoco, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo ahora con LAN. Bueno, aquí, en esos amigos hay uno que tenemos, que es Emilio Rodríguez, que no vino, creo, por aquí hoy. Y Emilio, que es para mí como una especie de Quijote desde que estamos estudiando, creo que si hay un verdadero amigo es Emilio. Quería que él hiciera la introducción porque los dos fuimos a ver a LAN por primera vez, ¿no? Y él lo narra, Emilio tiene, yo siempre he querido imitarlo, pero es imposible imitar a Emilio, ¿no? No tengo su carácter, ¿no? Pero tiene el don de la palabra, ¿no? Y eso lo tiene muy poca gente, ¿no? Bueno, mi primer contacto con el más de los universales artistas cubanos, Wilfredo LAN, fue en el año 1977. Hay una foto anterior, a ver si la ponen, ahí. Aquel de allá atrás, donde está García Márquez, que tiene ahí la cara fea esa, que tiene que sin gafas. El último, cuando está el hombre de las gafas. ¿Lo ven? Ese soy yo. Yo hacía 2 años que entraba en la ENA, y le digo sinceramente, con una mano y una mano adelante y otra atrás, de cultura. No tenía ni idea ni quién era Puerto Carrero, ni quién era nadie. Lo que sí me interesaba y ¿cómo se llama?, era empezar a conocer. El conocimiento siempre me fue muy importante, ¿no? Para no separarme, porque por eso hice esto, porque si no empiezo a hablar y se difunde. Pero bastante que preguntaba en la clase. Bueno, eso sí es verdad, ¿no? Era un poco a lo que hacía Sócrates, preguntaba siempre, ¿no? Y dice, bueno, aquí poner la foto esa, bueno, ahí vemos que por suerte tengo esa foto, que para mí es un mérito, está Alicia Alonso, Mariano, bueno, en fin, ahí fue la primera vez que yo le di la mano a LAN y lo saludamos, y la mano que apenas casi me limpiaba, ¿no? Pero no hablé más nada con él, pero ya a partir de ahí lo conseguí, me dice. Yo, por aquel entonces, ya se lo leí, yo por aquel entonces me había matriculado en la Escuela Nacional de Arte de la ENA en la especialidad de escultura. Y fue a partir de la muestra de LAN que comencé a realizar mis primeras acuarelas a color, mis primeras pinturas y collages. Ahí en la entrada hay unos dibujos de esa época que LAN vio. Y después también es una letra muy simpática, ¿no? En los meses que estuvo en el hospital, en el año 80, seguí visitándolo 2 o 3 veces por semana. Todo esto es que había que coger una guagua, ir allí, salir de la escuela, o sea, que eso llevaba un sacrificio también, ¿no? Conversé varias veces, sacrificio que para mí era un honor, o sea, yo no lo hacía, para mí no era un sacrificio, era, bueno, para mí la vida es un sacrificio, ¿no? Era para mí también, me sentía cómodo, ¿no? Conversé varias veces con su esposa, Luz Laurín. Estas conversaciones versaban sobre todo sobre la familia, algunos de los sucesos de París, y recuerdo de viajes de LAN a Sagua y a La Habana. Y sobre todo LAN tenía mucha fijeza con uno de sus hijos, que era Timur, creo que estudiaba cocina, y él decía que era un gran cocinero de París, y él siempre vivió orgulloso de eso, ¿no? ¿Cuántos minutos me faltan? Bueno, un día comiendo en la beca, comento ahí a los estudiantes, para ir a hacer uno más rápido, que Emilio y yo fuimos a ver a LAN, y que si querían algunos ver a LAN con nosotros y hacer un grupo y ir a visitar a LAN, que yo creo que se lo merecía, ¿no? Y todos me dijeron que sí. De ahí, bueno, pues ahí estaba Ricardo Brey, estaba Eduardo Ponjuan, estaba después se unió Flavio, Bedia, etcétera, etcétera, ¿no? Fuimos como 8 o 10, Juan, sí, había varias gente, ¿no? De entrenar, en fin, que éramos como 10 amiguitos. Después le comenté a LAN que un grupo de estudiantes de la escuela quería visitarlo, y dijo que con mucho gusto, y que le alegraba conocer las nuevas generaciones de estudiantes de arte. Fue un encuentro de casi 2 horas, le hicimos preguntas, él nos hablaba de su estancia en España, de la guerra, de París, de Picasso y del grupo surrealista, ¿no? Y nosotros asombrados, ¿no? Porque verdad que ahí en ese momento, cada vez que nos hablaba de eso, nos sentíamos muy orgullosos, ¿no? Nos decía que el artista tenía que ser sincero, reflexivo y trabajador, que la vida del artista era dura, que no le tuviéramos miedo a sufrir, que era una lucha interior y exterior
que para decir algo en el arte había que estudiar, leer, aprender la técnica y observar constantemente la naturaleza. Para Lang la técnica era muy importante. Y yo creo que sí, fue tan importante que los últimos cuadros de Lang son unas aguaditas con líneas. O sea, que llegó a una síntesis casi minimalista, ¿no? Mostró varios, entonces ahí en ese momento nos mostró varios libros y sus obras, y recuerdo uno que lo comentaba ahí, que era un libro muy grande, negro, un libro que tenía un libro casi retrospectivo de su obra, y nos impresionó mucho, ¿no? Entonces aquí viene el comentario, nos enseñamos las obras, entonces él se sentó, vino la muchacha que lo llevó del cuarto para una sala que nos prepararon, él entró, se sentó, y nosotros alrededor de él allí, y empezamos cada uno con una carpetica que íbamos a enseñarles las obras. Y entonces cada uno va y todo el mundo le enseñó. Yo le enseñé los primeros trabajos que están en ese catálogo ahí, que conservo todavía, ¿no? Que estaban llenos de color en esa época, ¿no? Y entonces cuando terminamos de todo de enseñarlo, Lang dice, a ver los tuyos de nuevo. Y ese tuyo era yo. Y entonces él dice ahí que yo animaba la forma, que había expresividad y que tenía buen sentido del color. Y que siguiera pintando. Y esto es curiosísimo porque cuando él me dice, sigue pintando, tengo una carta de Servando Cabrera, que en aquella época lo visitaba Israel León, Leandro y otras personas más, amigos de la escuela. Y Israel León una vez le lleva como 700, 800 dibujos a Servando. Y tengo la carta que Servando me habla, y uno de los consejos que me da es, tienes la carrera es equivocada, tú eres pintor. O sea, son dos cosas que casi coinciden en el espacio, ¿no? Para aquel encuentro, bueno, ya eso ya lo he... Y entonces después en otros encuentros pues yo llevé más amigos, llevé a Idania, a Montoto, a Borjas, etcétera, ¿no? O sea, casi todo el mundo que me pedía yo se lo llevaba a Lang ahí, y Lang se ponía muy contento siempre con todas estas visitas porque realmente éramos como un ruido en el sistema de él, porque es verdad que estaba, llegaba al hospital, se sentaba, no sé, lo tenía allí, estaba Adelita, las enfermeras, entonces venían después los amigos típicos, pero Lang cuando llegaba uno nuevo los ojos se le abrían, ¿no? Lang estaba muy contento con las atenciones que recibía en el hospital de Franpaís, de todas las enfermeras y sobre todo del doctor Álvarez Cambras. Esto solo digo porque son conversaciones que yo tenía con él, ¿no? En una de mis visitas me lo presentó y después de muchos años, estando ahora en estos viajes en Cuba, me encuentro a Álvarez Cambras en la Embajada de México, o en la Casa de México. Y nos saludamos y empiezo a hablar con él y recordar la época de Lang, ¿no? Entonces me decía que estaba muy contento de haber conocido a Lang y sobre todo porque le había regalado un cuadrito que lo tenía en su casa como una joya. Fue en el año 81 cuando Lang regresa a La Habana para seguir el tratamiento en el hospital que le propongo mis deseos de realizarle un busto. Sus primeras palabras, después de un corto silencio que me parecieron eterno, fueron, sí, estoy de acuerdo. Y me contesta que en París ya había tenido dos experiencias con escultores y que no le gustaban cuando comenzaban a hacerle la pieza. Y yo seguí, y entonces me vuelve a repetir lo mismo. Si el primer día de trabajo no me gusta cómo comienza, abandono. Bueno, yo acojonado también en ese momento, ¿no? Y dicho esto me dijo que comenzaría en la casa del protocolo, donde empecé a llevar barro, palillos, puntillas, trozos de madera, alambres y una tarima giratoria. Estaba muy ilusionado y a la vez muy, muy acojonado, pero me acompañaba una cierta seguridad porque en la escuela realizaba justo con los amigos escultores Carlos González y Ángel Trenar muchos modelos al natural, ¿no? Y eso lo teníamos casi bastante resuelto nosotros, ¿no? Aquí, bueno, aquí ahí se puede poner algunas esculturas, las 5 y las 6, a ver. Mira el número 5 y 6, que se me pasa. Bueno, eso es una foto que, eso fue antes de que Lang se fuera, el primer viaje que se fue Lang, que me la dedica. Aquí está yo, aquí estoy con él en el hospital. Y aquí empieza ya la cabeza, ¿no? Cuando avancé en las primeras secciones, fui algunas veces a trabajar en el busto por la tarde, aunque Lang estaba en el hospital, pero yo le había hecho tres fotos, una de perfil, de frente y una de lado. Y con eso pude también ir adelantando la cabeza, porque Lang tenía que llevársela a París. Y en una de esas secciones va Emilio y con su buen ojo me dice, oye Villa, me parece que un ojo está más bajo que el otro. Dime tú, yo tenía la cabeza media terminada y eso, bueno, y tuvimos que romper todo ese ojo y volver a hacer el ojo de nuevo. Ahí está, a ver, bueno, ese es el busto, ¿no? Entonces, hay otra foto más, a ver, ahí este es Emilio, ¿eh?
en ese momento del ojo, ¿no? Lan me posaba una o dos horas y media, una hora y media en cada sección. Luego yo seguía trabajando y él atendía a los amigos. Por esa época visitaba a Antonio Núñez Jiménez para la entrevista que le hizo del libro Wilfredo Lan. Yo tuve la suerte de asistir en algunas de esas entrevistas. En estas visitas siempre era permanente el café, el té, las galletitas, etcétera, etcétera, ¿no? Era muy atento en ese sentido, ¿no? Hay una foto ahora del busto terminado. A ver si, ese. Ahí está, bueno, pasa que no se ve bien ahora, ¿no? Y entonces, bueno, a veces cuando se me hacía muy, muy tarde, él cenaba y me comentaba que le molestaban las personas que llegaban y le decían, qué bien te ves, estás mejorando. Y me decía, yo antes era una ametralladora, ahora soy una pistolita de agua. Decía que lo que más le dolía era que hacía 3 años que no podía pintar. Me imagino que él tenía la sensación de morirse con un pincel en la mano, ¿no? Ese era su gran sufrimiento interno y proseguía, ya me estoy muriendo, qué caray, ¿no? Entonces, por eso también le molestaba a todo el mundo, llegaba, ah, qué bien te veo, ¿no? Decía, me estoy muriendo, joder, que no jodan más con ese chiste, así lo decía, ¿no? No joder porque se jodan la palabra española, ¿no? Por momentos entrabas en unos ensimismamientos de somnolencia que le duraban 8 o 10 minutos, abría los ojos y preguntaba cualquier cosa. Hacía algunas asociaciones surrealistas con ese humor cubano que nunca lo abandonó, y de pronto relacionaba un murciélago con una aura tiñosa viviendo con un cocodrilo, y empezaba a hablar de su amigo Feijó, que al hombre que él admiraba y le decía que era un hombre importante en la cultura cubana, o sea, eran elogios para Feijó, ¿no? Que yo compartía mucho con él también. Y yo pienso que en ese momento ya último de su vida, pues Lan vivía y soñaba en el pasado, sin perder nunca la lucidez de su mente, ¿no? Por eso se ponía contento cuando lo visitaban otra gente que le empezaban a preguntar del pasado y gente nueva, ¿no? Gente joven. En una de esas visitas estaba yo trabajando y dándole los toques finales al busto, cuando llega una muchacha muy vestida, bien vestida para la época, pues traía pantalón, eso que le llaman jean, el pelo recogido, y empezó a darme vueltas y a hacerme preguntas, y me puse un poco nervioso porque tenía que terminar el busto para llevarlo al taller de fundición y comenzar la preparación para pasarlo a bronce, para que diese tiempo a que Lanzo lo llevara a París. Y la muchacha seguía con preguntas e interrogaciones, ¿no? Y se me acerca y me dice al oído, tienes que hacerme una a mí. Y sin, esto lo digo así riéndome, pero porque me da mucha gracia ahora a larga distancia, ¿no? Y sin mirar, seguí trabajando y se aleja un poco de mí y le digo, yo solo le realizo busto a los espíritus elevados. Eso fue mortal. Seguí trabajando y ella se ofendió de tal manera que abrió la puerta y al irse la cerró con fuerza pronunciando palabras que no llegué a entender. Desde ese primer encuentro, que también fue el último, nunca más nos vimos. Yo seguí trabajando más tranquilo y concentrado. Ese encuentro fue un fin de semana y fui después a visitar en el hospital a Lan, como era de mi costumbre. Y cuando llego, estaba en la cama, así horizontal, acostado. Adelita Gallo era su secretaria, una mujer que a una cuadra no sabía que era Adelita Gallo porque andaba siempre con unas gangarrias. Era un grupo musical, ¿no? Yo creo que es el principio del reggaetón. Y entonces Adelita estaba dormida y me dice Lan, súbeme el respaldo de la cama, le sube el respaldo de la cama y lo procuro sentar bien, y me dice, siéntete, búsquete una silla y siéntete a mi lado, ¿no? Y todo contento con algo de picardía en su mirada, me comenta, me han dicho que has conocido a la hija de Fidel Castro. Mira. Entonces, esa era la hija de Nati Revuelta. Pero yo no tenía ni puta idea de nada de eso, porque yo no conocía nada de la cultura cubana. Yo acababa de aterrizar en La Habana, no tenía ni idea de nada. Pero bueno, da igual, ese lo cuento así como fue realmente, ¿no? Sorprendido y acojonado, le conté lo ocurrido, qué cosa que ya él sabía seguro, porque por eso era soparrón su pregunta. Me miró con fijeza y dice, te entiendo,
y comenzó a reírse como un niño, y con esa risa despertó a Adelita preguntando, ¿qué pasa? Y fue la única vez en mi vida que vi a Alan riéndose, para carcajada. Desde ese día Nati no me recogió más en su cochecito, porque Nati tiene la costumbre de recoger, ir pasar por la escuela y recogerme. O sea, me cerraron el paso. Esto lo digo como broma, sí, pero lo digo con cariño, o sea, que no estoy despreciando nada. Yo creo que esto es parte de la experiencia, como la que fue cuando vieron los dibujos, que Lan ve los dibujos y me pide eso, que no lo conté. Después viene el mito de que yo maté a Lan enseñando de obra, y todo esto sale del grupo Volumen 1. Entonces, después pues yo eso lo he hablado con Bedia y todo fue así justo, ¿no? Pero bueno, esos son los mitos que hacen también la historia, ¿no? O sea, que tampoco podemos borrarlo, ¿no? En otra de nuestras conversaciones, Lan me dice, ¿puedes venir los domingos para sacarme a pasear por los alrededores de la casa? Pues Alan, dice, pues a las 6:30 o las 7 de la mañana llega una señora que nos prepara el desayuno, la comida y limpia un poco la casa. Yo me despierto temprano, me dice. Le puedo decir que abra la puerta donde realizaste el busto y así entras, me pones en la silla de rueda y salimos por la puerta de atrás. Pues Adelita tiene sueños muy profundos y creo que toma algunas pastillitas para dormir y se levanta de 10:30 a 11 de la mañana y es cuando desayunamos. Y yo cumplí con lo que me pedía el maestro, o sea, yo soy incapaz. Y Lan me decía que había que tirarse para un pozo, para ahí yo iba a sacarse a obra, ¿no? Era como un niño disfrutando del rocío de la mañana, del despertar del día, del canto de los pajaritos y animalitos, como lagartijas, chipojos, mariposas, etcétera, ¿no? Y de cómo penetraba el sol por las hojas de los árboles y las sombras que dibujaban en la calle. Entonces él veía figuras en esas sombras, ¿no? Entonces comentábamos después del verde, los amarillos y el azul del cielo, y él automáticamente enseguida caía en la jungla y empezaba, bueno, esto fue lo que yo pinté en la jungla, esas luces que yo veía, esos verdes, etcétera, que lo que tú decías también era cierto, de lo rojo y lo que tapó el rojo gracias a este hombre, ¿no? Bueno, había momentos que Elán, paseando por alrededor así, en la silla de ruedas, me decía, para. Y yo paraba. Entonces se ponía a observar la luz, las hojas, las florecillas, los framboyanes, las palmas, etc. Y en ese momento era como si estuviera pintando un cuadro. Yo lo veía así, que estaba muy en silencio, en su mente, ¿no? En ese momento el silencio era total en él. Siempre afirmaba que la luz aquí era transparente. Pero estas aventuras duraron poco, porque uno de los recorridos, Adelita se despertó más temprano que lo normal y descubrió nuestros paseos mañaneros. Me llevó a la sala y la descarga fue como un rayo sobre mí, ¿no? Y me dijo, no puedes hacer eso, yo soy responsable de lo que le suceda a Lan. Yo me disculpé y le dije que lo sentía, ¿no? Pero que le di mi opinión. Y yo dije, pues para mí estas salidas del maestro son los mejores tratamientos para ser él como artista. O sea, yo creo que eso para mí era como una especie también de terapia para él, ¿no? Porque lo llevaban del hospital a la casa, y de ahí viene mi teoría de que Lan salió de París y aquí se encontró en su casa todo lleno de frutas y todo. Hay una foto esa que mandó este hombre y me parecen geniales, que definen un poco lo que yo decía, ¿no? Y entonces me pasé un mes sin ver a Lan, después que de Adelita, entonces ese día no, tampoco pude despedirme de Lan, ¿no? Y después, hacen una conferencia, bueno, Adelita me dijo realmente, no vengas más a la casa solo, no me dijo que no fuera, que podía ir, pero no solo, ¿no? Y después de eso pasé un mes sin ver a Gustavo Lan, y menos ir a la casa de protocolo. Un día lo invitan a la Galería Habana a un encuentro con los estudiantes y el público, en su mayoría eran estudiantes, y yo entré de último, como escondiéndome, y él estaba sentado en la silla de ruedas detrás de una mesa, así como estamos ahora aquí nosotros, y parece que me nota en la muchedumbre, y coge el micrófono y dice, Villalobos. O sea, yo me quedé así un poco sorprendido. Dice, ven. Entonces, yo me puse muy rojo y de vergüenza, porque me daba una vergüenza tremenda. Y lo han continuado. Dice, ven, siéntete aquí al lado mío, ¿no?
¿Dónde te has metido? Me interrogaba, ¿no? He preguntado a todo el mundo por ti, si te había pasado algo, si estabas enfermo, pero nadie me sabía decir nada, ¿no? Entonces, bueno, todo eso era con el micrófono en mano y la gente oyendo, ¿no? Y yo colorado como un tomate, ¿no? Le conté el cuento de que estaba fundiendo el bronce y que no podía estar en ese momento ahí. No sé, él se quedó así un poco, como que no entendía un poco la cosa, y pasó a otro tema y me dice, bueno, que yo fuera el domingo que entraba por la casa de protocolo por la mañana, porque iría un fotógrafo, y ese fotógrafo era Grandal, que iba a hacer una fotografía, y quería que yo llevara el busto en yeso para hacernos una foto juntos y hacerle foto al busto, ¿no? Tal como aparece por ahí, no sé si han visto ahora la foto que está Alan con el busto también, ¿no? Y bueno, yo lo hice así, y entonces en ese día también fue mi amigo Emilio, y por eso Emilio también aparece en la foto, ¿no? Y para terminar, la última vez que nos vimos fue en el hospital Fran País, antes de marcharse en 1981 a París, cuando me dijo, tengo un regalo para ti, y me entregó un catálogo de una exposición, no recuerdo ahora si era francesa o italiana, donde ponía una dedicatoria, ahí ese es el catálogo, ¿no? Entonces pone a Villalobos, amigo fraternal del pintor Sabuero, Wilfredo Lan, y entonces me hace ese dibujo, esa cabeza, y dice, es un retrato que te hago, y pone, las estrellas del trópico están en tu cabeza. Y estoy cumpliendo eso, no sé si lo pueda cumplir, porque yo creo que me puse la palabra está muy alta, ¿no? Gracias. Muchas gracias a Nelson. Yo creo que Adelita tenía miedo de que tú le tumbaras el trabajo. Sí. Era la asistente chilena de Lang, que lo acompañó prácticamente durante buena parte de su vida. Pero, perdona, una cosa importante, cuando yo conocí a Nadia, me presenta Adelita, me dice, tú sabes lo que es esta chilena que me entró así, perdona si hablo un poco despectivo, a veces yo moviendo la cabeza. Dice, pueden entrar aquí todos los chilenos que tú quieras, pero sin guitarra. Eso fue como era la inmigración de los chilenos en esa época, y eso lo decía él de Adelita, ¿no? Entonces, en su casa dice que nunca entró un chileno con guitarra. Todos podían ir, los amigos, pero sin guitarra, ¿no? Ok, muchas gracias. Bueno, he dejado con toda intención para el final a Manuel López Oliva. Como les había dicho, tuvo una intensa labor como crítico de arte, conoció a Lang, escribió sobre su etapa académico-formativa en San Alejandro y en Sagua también, en dos trabajos en Granma. Escribió otras cosas, pero ahora recuerdo sobre todo estos trabajos sobre la etapa formativa de Lang, como recuerdo que fue uno de los ponentes del primer simposio internacional sobre Wilfredo Lang, convocado para la primera Bienal de La Habana. Fue uno de los ponentes cubanos en ese simposio y conoció también a Lang. Es decir, que tuvo la dicha de conocer al maestro cubano. Entonces yo quisiera que López pues cerrara este panel con sus recuerdos, sus vivencias, sus testimonios. Bueno, en realidad yo realmente hay que ganar tiempo en este sentido, no quiero ser muy extenso. Pensaba, bueno, pienso y me proyecto hoy como crítico, como teórico de arte, como artista. Así que, y por tanto, me parece que es más efectivo hacerlo desde el principio de la vivencia. Es decir, la vivencia, está demostrado, es quizás la más importante de las codificadoras y decodificadoras, porque revela mucho de cuando tú analizas una personalidad, cuando valoras en términos críticos, incluso las obras de arte. Es decir, no se trata del concepto de la historia del arte como historia de los artistas, sino realmente de alguna manera de cómo las obras de arte también son la exteriorización de los problemas, incluso a veces de las dudas de los artistas. Por tanto, desde la vivencia voy a referirme a algunas cosas que parten, por supuesto,
del primer momento en que me encuentro con Lang. En el año 1965 yo llego a La Habana a estudiar en la Escuela Nacional de Arte y a seguir algunos estudios de literatura que había iniciado en Santiago de Cuba, en la escuela, en la Universidad de Oriente. Pero la persona que de alguna manera me introduce en el mundo habanero, desde Manzanillo, de donde yo soy, fueron tres personas, pero uno de ellos fue Marinelo. Pero el mismo Marinelo, cuando llego a La Habana, un día me cita. Ya yo había ido al Museo de Bellas Artes, por supuesto, desde que llegué a la Casa de Martí y el Museo de Bellas Artes. Fueron los dos lugares que primero visité al llegar a La Habana, aparte de que vivía en la Escuela Nacional de Arte. Pero Marinelo me dice un día, junto con Pepilla, yo iba, los conocía desde Manzanillo, él iba mucho a Manzanillo, y yo vivía, por supuesto, a media cuadra de la revista Orto. Mi padre estaba articulado, era el pintor de la revista Orto, de alguna manera. Él y el hijo de Sariol, Gastón Sariol, que había estudiado en San Alejandro, mi padre no, mi padre era el pintor del pueblo, pero sí había una relación a través de Orto con Juan, y Juan, además, en Manzanillo se vinculaba mucho al Partido Comunista después con el 26, pero se vinculaba al Partido Comunista sobre todo con los intelectuales, era Navarro Luna, era miembro del Partido Comunista. El padre de Celia no era miembro del Partido Comunista de Manzanillo, pero estaba muy vinculado realmente a las ideas más avanzadas. Por eso fueron ellos los que llevaron el busto de Martí al Truquino. Es decir, yo venía de esa fuente y, lógicamente, Marinelo para mí era una persona a quien yo admiraba y a quien visitaba. Y que a veces Pepilla, la esposa de Marinelo, me ayudaba en el término gastronómico. Es decir, me daba almuerzo los fines de semana porque yo era becario de la Escuela Nacional. Y Juan me dice un día, vamos, que quiero que conozcas a Martica. Martica era Marta Arjona. Es decir, que fuimos a la... Eso fue más o menos a mediados del año 65. Yo había llegado en febrero. Y, conocí a Marta. Y Marta me dice, ven la semana próxima, como el miércoles, para que tengas una sorpresa. Es decir, lo primero que me dice Marta. Yo fui como el miércoles o el jueves, ahora no me acuerdo si fue jueves o miércoles, llegué a su oficina, que entonces estaba a la entrada, el museo cambió, a la izquierda de la entrada principal del museo. Me encuentro con su secretaria, que protegía mucho a Marta, pero a mí siempre me tuvo mucho cariño, mucho aprecio, y me dice, sí, Marta te está esperando, entra. Y desde que entra, Marta me dice, vamos, sube conmigo, vamos al segundo piso. Llegamos al segundo piso y Marta no me dice nada. Subimos por la rampa, Marta no me dice nada lo que es. Y de repente yo veo que cuando se abre la puerta, estaba Lan pintando. Es decir, yo me doy cuenta que era Lan porque lo había visto en fotos. Desde antes, a mí mi padre me había dado un libro que le había mandado un norteamericano, amigo de él, había trabajado entonces en lo que eran los muelles, fue como una especie de funcionario de los muelles de Manzanillo, norteamericano, William, de nombre, no me acuerdo el apellido, y ahí le había mandado el catálogo, creo que del año 54 o algo así, del MoMA, que era un catálogo en blanco y negro, pero ahí había obras de Lang, y yo tenía, y ahí había fotos de Lang, yo tenía esa referencia, aparte de que, por supuesto, ya en Manzanillo yo leía lo que se había publicado de Lang, mucha gente incluso lo había guardado, tres artículos que son una locura, de Joaquín Texidor sobre Lang, tenía guardado, porque yo guardaba todo, leía de todo cuando era un adolescente. Había fundado la primera Casa de la Cultura de Manzanillo con los 15 años, es decir, era el mismo loco que soy yo. Y de manera que... me encuentro con Lang y yo me quedé electrizado. Yo dije, ¿qué hace este hombre aquí? Porque yo sabía que Lang estaba en París. Y es que Lang había venido a pintar un cuadro de homenaje a la Revolución Cubana y a Fidel, que fue el que después se llamó el Tercer Mundo. Bueno, el inicio no se llamó así. Incluso él me preguntaba, cuando yo fui varias veces, por supuesto, a verlo pintar. En una ocasión me encuentro con el Mundo de Snoy, que había publicado un libro muy interesante sobre Wilfredo Lang, del cual se habla poco,
y tuvimos una discusión porque Desnoy, claro, tenía la visión de Land desde el punto de vista del escritor que era el mundo y yo la tenía desde el punto de vista del artista plástico. Es decir, y se produjo una discusión en Land, decía, yo estoy de acuerdo con los dos y con ninguno. Es decir, que a partir de ahí, de verlo pintar, que pintaba con pinceles largos, muy largos pinceles, que usaba los pinceles como tiento, y que además se ponía a veces con los pinceles delante de los ojos para ver cómo organizaba la imagen de esa obra, me di cuenta que Lang era cartesiano. Es decir, que Lang no era tan espontáneo como muchas veces se ha pensado en ese sentido. Y que Lang además siempre llevó consigo la enseñanza académica de San Alejandro y sobre todo de San Fernando. La traía consigo porque Lang estaba muy preocupado por la sección de oro en ese cuadro. Porque llega un momento y me dice, creo que no está aquí. Y yo le digo, maestro, ¿qué? Me dice, el punto de la sección de oro no me da por aquí. Y yo le digo, ay, despreocúpese. Yo llegaba muy joven con ese espíritu de ruptura y además amando el Po y esas cosas. Fui varias veces, el cuadro lo terminó realmente como en febrero, porque él lo dejó y volvió a terminarlo. Después le hizo como en febrero del 66, pero realmente el cuadro que así estaba ya a finales de año del 65. Ese fue mi primer encuentro con Lang. Hablamos, me preguntó de la enseñanza artística, de quién eran los profesores de la ENA, yo le dije quién eran los profesores. Cuando le dije a Antonio Aymí, cuando le dije que Ñica Irí, Antonio Irí, me dijo, ¡ay, mi madre! En el sentido de expresión, pues claro, él conocía, había conocido a Antonia y sabía que Antonia era muy burlona, Antonia, porque hay una imagen muy falsa de Antonia, una imagen dramática, trágica. Antonia se burlaba de todo el mundo y de ella misma. Es decir, que Lanza había eso y Lanza empezó a reír. Le hablé de que Martínez Pedro todavía no era el momento cuando los habían expulsado ahí de la escuela. Estábamos en los años 65, ahí los expulsan en el 67. Le hablo de Martínez Pedro, le hablo, bueno, de Sandú, que él era muy amigo de Sandú, porque, bueno, habían coincidido en París. El único que había coincidido en París con Lang era Sandú Daría. Y era profesor, mira, que realmente, incluso yo cuando llegué a las clases, digo, conocí a Lang, que está pintando. Me dice, ah, bueno, mañana voy a dar una clase de Lang. Ese fue Sandú, que eran conversaciones, no eran clases en el sentido convencional del término. A partir de ahí, bueno, lógicamente ya yo tenía al hombre de carne y hueso, no era el signo distante de Lang. Y me permitía, de alguna manera, entenderlo. Ese mismo día de ese encuentro, Lang, bueno, uno de los cuatro o cinco veces que yo me aparecía al museo, por supuesto tenía la venia, tenía el permiso de Marta para entrar. Marta, no es el caso de hoy el museo conmigo que me excluye, sino que, yo hablo muy claro, sino que era el momento en el cual yo estaba muy articulado al museo, en ese sentido. Y lógicamente yo entraba al museo, conocía al museo todo, conocía lo que estaba de Lang guardado, lo que no estaba guardado, lo que había de Picasso en el museo. Todo eso, y él me preguntaba muchas cosas, porque hay un momento que él me dice, necesito que me prepares a un grupo de jóvenes, porque el año que viene yo traigo de todas formas el Salón de Mayo a Cuba. Eso fue año 66, a principios, efectivamente, Lang se va en el 66, como en el mes de marzo desaparece, y luego se pone en conexión con Frankie. Yo tenía una comunicación con Frankie a través de Celia, que era manzanillera, y lógicamente, entre Lang y Frankie son los que arman realmente la llegada del Salón de Mayo a Cuba. Ya yo no veo más a Lang, pero el día de la inauguración del salón, que aquello fue una fiesta de locos, donde tú pedías, Leisbia, ¿tú te acuerdas? Donde tú pedías un trago de ron y te traían una botella y te traían un tambuche de helado. El helado y la gente mezclaba helado
con el ron. Aquello eran los rones tirados por un lado, la bota. Empezamos a pintar en nosotros, yo no estaba invitado, ninguno, ni Luis Miguel Valdés, ni Carol, ni César Leal, ni Estupiñán, estaban invitados a pintar, pero como estábamos ahí, porque habíamos sido, ya nos habían designado para ser guías del salón a un grupo de la Escuela Nacional de Arte y un grupo de San Alejandro, pues estábamos ahí también cuando se empezó a pintar el famoso mural, la espiral, y cada uno cogió un pedazo. Ese día, Lang, por supuesto, fue uno de los últimos que llegó, jamás me olvidaré, llegó con Frankie y entró, que todo el mundo estaba pintando, pero le habían dejado una parte cerca del centro alto del mural, que es donde está lo que él hizo. Sí. Y yo me acuerdo, yo estaba cerca de la escalera donde él sube, y alguien, yo supongo quién es el alguien, pero no voy a decir por qué, y alguien lo empujó y Lan se cayó de la escalera. Se cayó de la escalera, no se mató, no sé ni cómo. Es decir, porque siempre, y hay que decir las cosas con franqueza, había tanto en artistas cubanos, Lesbia lo sabe, como en artistas que no eran cubanos, que vinieron al Salón de Mayo, había animadversión con respecto a Lang, como lo había con el caso de Siqueiro. Por ejemplo, a Siqueiro le cayeron a zapatazos un año después, en la entrada de la galería de arte, llamado Arte Contemporáneo. Entonces sí era, hoy Arte Contemporáneo es cualquier cosa, pero en ese entonces sí se entendía que esa galería iba a ser una galería con proyección hacia el futuro, en ese sentido. Bueno, yo me acuerdo que ese día, luego estuvimos en la casa de Frank y conversamos mucho de aspecto. Cada día me afirmaba más la idea de que de una de las características de la obra de Lang es que Lang hace una obra de profunda cubanía, pero distanciado de la cubanía. Es decir, es distanciado en un concepto casi brechiano de distanciamiento. Es decir, es una obra en la que él está... Mira todos los elementos a través como de cristales, de diferentes estilos, tipos de cristales, de aumento, o a veces cristales cóncavos, convexos. Hay una percepción distanciada que permite la evolución que tuvo esa obra de Wilfredo Lang, hace llegar a ser parte de la pintura del signo, de la pintura abstracta. Quizás por eso es que Mario de Micheli lo define a él y Mata como surrealista strictus sensu en su libro de las vanguardias artísticas del siglo XX. Y es que realmente él era así, es decir, detrás de él siempre había una búsqueda del orden, de la lógica. No era, yo a veces me preguntaba, ¿será por esa mezcla entre lo asiático y lo español y lo francés y lo, en fin, esa mezcla que era Wilfredo Lang, ese híbrido que era Lang? Pero lo cierto es que era así, y toda la obra de Lang tiene ese sentido lógico, como la preocupación por la Rey de Oro, por el equilibrio, por el contrapeso, porque si el punto, que si las tensiones entre un plano y otro, es decir, todo eso él lo tenía muy arraigado. Pasó un poco de tiempo y bueno, me vi a Lang más o menos dos o tres veces más, pero para dar un salto, llega el año 80, 1980. Yo estaba trabajando en la UNESCO, en un proyecto de arte latinoamericano de la UNESCO, y recibo la instrucción de Cuba de que me incorpore a una jornada de la cultura cubana que se iba a dar en esos momentos, en el mes de abril y mayo, en París, una jornada en Fontenoy, en la mansión de la UNESCO, de sede de París. Me llamó Alfredo Guevara, me dijo, te incorporas rápidamente, que hace falta, que además que prepara una conferencia, me dijo de algo, porque iban a ir Adelaida y Retamar, no pueden ir ahora, pero ya está ese espacio y necesito que tenga una conferencia. Automáticamente se preparó una exposición que se hizo allí en Fontenoy, en el salón de exposiciones de la sede central de la UNESCO, donde estaban obras de Mendive, Nelson Domínguez,
Pedro Pablo Oliva y mío, eran cuatro artistas que se monta, nos tocó montar muy rápidamente aquella exposición, porque estaban en Cuba ocurriendo los famosos sucesos del Mariel, que la gente joven aquí a lo mejor no sabe lo que fue, pero que fue realmente un momento desgarrante para la vida cubana. Cuando ocurre ese suceso del Mariel, se hace una jornada para tratar de contrarrestar la imagen negativa que estaba proyectándose de Cuba, de la cultura cubana, de la Revolución Cubana, también en París. Y ya Lan estaba ya con su problema de salud. Estaba en silla de ruedas. Entonces, Alfredo me dice, Alfredo llega a París, incluso no lo encontrábamos, no sabíamos por dónde andaba, pues Alfredo llega y se aloja en el hotel que él casi siempre se alojaba, pero no dice nada. Llega y se va a una biblioteca que estaba cerca de ese hotel, cerca del actual, y lógicamente ahí lo encontramos, porque no sabíamos, pero bueno, cuando llegamos me dice Alfredo, Fidel quiere que Lan se vaya a cuidar, se vaya a tratar en Cuba, en el Fran País. Hay que convencerlo. Esa fue la precisión de Alfredo. Me dice Alfredo, ve tú primero, yo voy después, si no podemos. Porque Alan estaba, se resistía a viajar, a ir a cualquier, pero realmente estaba mal. Bueno, ya yo había ido dos veces a la casa de él. Fui, llego, le digo a Adelita, Adelita, traigo una misión que es esta, me dice Alisa. Menos mal, porque ustedes a lo mejor lo convencen, porque no se quiere, realmente él era un poco cerrero en ese sentido. Estaba, no es que quería tratar como debía hacer. Además, en París le costaba una millonada. Esa era la realidad. Y me dice, bueno, hablo con él, le digo, pasa eso, me dice, ¿cuánto me cuesta? Esa fue la primera pregunta que me hace, digo, ninguna, de gratis, de gratis, con todo lo que eso. Bueno, yo, claro, dice, oye, puedo ver, Fidel es un santo, y que no. Bueno, en fin, no me dice que sí, lo único que yo le digo, la embajada necesita que yo le haga un cartel, porque hay una serie de revueltas en Cuba, me dice, a propósito, y me saca un periódico de Fígaro, que tenía la imagen de niños muy construido, como ahora las mentiras que hemos padecido, la imagen de niños tirados en las calles con una mujer a todo tamaño de la portada del Fígaro. Dice, mira, esto es violento lo que están haciendo contra Cuba. Mira, qué terrible es esto. Me dice, bueno, díganle a Fidel que yo voy pero a combatir. Digo, Alfredo, tú te vas a curar, no a combatir. O le digo, maestro, tú te vas a curar, no a combatir. Pero lo cierto es que él estaba muy, muy dolido porque había visto todo eso en la prensa y él sabía que era una propaganda que se estaba haciendo con nosotros. Después fue Alfredo y finalmente lo convenció. Y luego él viajó a Cuba, que es cuando viene para el Fran País. Él viaja a Cuba en un avión que Fidel manda. Da la coincidencia que en el momento que ya se decide que Lan viaja a Cuba, una tarde que se inaugura la exposición nuestra en Fontenoy, coinciden en la inauguración Lan en silla de ruedas y Carpentier, que caminaba pero a duras penas porque tenía cáncer en la parótida, y coinciden ahí. Esa misma noche muere Carpentier, después de una conversación que habíamos tenido en su casa, que habíamos hablado nosotros, él no podía hablar casi, Fina Marcía Marrú, Cintio Vitier y yo, porque él nos invitó a comer Alejo en su casa después de la inauguración de la exposición. Y da la coincidencia de que cuando ya Dan en ese momento en la exposición estaba decidido, porque me dijo, me voy para Cuba, hablando con dificultad, porque él hablaba con dificultad, pero me voy para Cuba, qué sé yo, bueno, Alfredo lo había convencido. Esa noche muere Alejo. Y lógicamente hubo que refrigerar el cadáver, hubo que proteger toda la documentación, lo que él estaba escribiendo, que era muy interesante, me tocó a mí esa tarea en ese sentido, protegerla de los papanazis que se empezaron a aparecer allí en seguir la casa de Alejo,
se empezaron a aparecer para saber, para ver. A veces se roban hasta documentación todos esos periodistas. Y Fidel dijo que iba a mandar un avión, que nuestra tarea era buscar personas intelectuales, artistas, que pudieran venir en un avión en ese momento. Y nos lanzamos a esa tarea. Alan ayudó mucho, porque Alan no podía hacerlo, pero me dio notas. Le dijo a Adelita, dale una nota de parte mía de fulano. Y entonces, bueno, así vinieron un grupo de intelectuales. Yo no vine en ese vuelo, yo me quedé, porque nos quedamos tres personas allí atendiendo cuestiones de la vinculada con la Jornada de la Cultura Cubana. Fue Alicia, fueron, bueno, en fin. Pero desde el principio, Elán demostró su amor consecuente realmente con Cuba, con el proyecto revolucionario, lo mismo que él había hecho cuando el Salón de Mayo, él tuvo incluso discusiones fuertes con alguna gente. Nosotros habíamos tenido un encuentro también cuando el Congreso Cultural de La Habana, que Elán estaba, por supuesto, en una habitación de La Habana Libre. Entonces, en La Habana Libre, uno entraba como Pedro por su casa. Si era la época, después eso se convirtió en apartheid, pero uno entraba normalmente y nos reunimos en una habitación de un crítico francés que vino, que tiene libros interesantes sobre el surrealismo, que se llama José Pierre. Es de ideas trotskistas, muy definidamente trotskistas. La se lo decía en su cara. Y ahí estuvimos, y lo interesante de ese encuentro del año 68 fue que estando yo, habíamos entrado, nos invitaron a un grupo de personas, estábamos de los cubanos solamente, los pintores Carol y yo, que éramos delegados al Congreso Cultural de La Habana, y entramos a la habitación, nos reunimos a comer, a tomar, en fin, con casi todos los franceses que estaban allí, unos cuantos franceses. En eso llegó Mata, que Mata nosotros habíamos trabajado con Mata en un proyecto que lo coordinaba Lesbia, que era un proyecto de un boceto gigante de un mural para San Andrés. Y claro, teníamos una relación con Mata muy, muy íntima, hasta el punto que, ¿tú te acuerdas que por nada lo ahogamos en la playa? Que lo tapamos por completo en la playa. Y lógicamente Mata llegó, se encontró con nosotros en el lobby, subió, estuvo ahí. Y en eso apareció Lisandro Otero con Lan. Entraron los dos y desde que entraron Mata empezó a fastidiar a Lan. Porque Mata es jocoso, tiene su naturaleza, no era exactamente, aunque Lan también hacía sus bromas, pero no, Mata era, y le decía, llegó el hombre, dijo, aquí tú no puedes ir a San Denis a hacer laminitas de las prostitutas de San Denis. Empezó a decirle cosas, pero fue una noche muy interesante porque lógicamente uno se daba cuenta de que en Lan también había, perdón la palabra, el jodedor cubano. Lan decía cosas, aquello que es lo que tú decías, es decir, él nunca perdió esa sustancia. En el año 80, cuando yo regresé, le dije a Aldo Menéndez, que estábamos en proyecto de crear la idea del taller con Marta Arjona, del taller de serigrafía René Portocarrero, que es con el que se inaugura la primera Bienal de La Habana, con el Encuentro Internacional de Serígrafos. Le digo a Aldo, viene la... Y Aldo enseguida se le ocurre, ¿sabes? Con la agilidad mental de Aldo, que había que hacer que Lan hiciera una imagen para la revista Revolución y Cultura, porque Aldo escribía en una sección, tenía la sección de arte plástica y Revolución y Cultura. Y bueno, efectivamente así fuimos para allá. Yo le presenté a Aldo, empezó a caer la gente del taller allí, la comunicación con Lan. Lan se sintió reverdecer. Y esa fue la vez que yo le dije que mismo en los 80, cuando yo vine, porque Lan participa de la primera marcha del pueblo combatiente en la silla de ruedas. Hay imágenes de eso. Quiso ir hasta el final, pasar por la embajada de Estados Unidos y seguir. Y me decía la gente que iban más o menos cuidándolo a él,
No, no, pero es que él quiere seguir y ya le dijimos que esto se termina aquí porque ya después que se pasaba la embajada terminaba la marcha en eso, pero él quería seguir. Es decir, lo hizo con toda conciencia. Eso es muy, muy interesante y es bueno que se tenga presente, porque no fue un individuo desconectado de la realidad, ni desconectado de la historia, de la justicia social, ni nada. Él tuvo eso siempre muy latente, muy presente, aún en condiciones como las que estaba, que fue en silla de ruedas. Y esa, después de la marcha, yo había conocido en la porque es que eso, esa lógica del azar concurrente, del Lezama, yo había conocido, me había encontrado en la marcha con la que es todavía mi esposa, es profesora de música, músico, de Elisa, pero esa güera, es decir, yo me encontré con ella y llego a, después que ya me encuentro con ella, se lo digo a Lan, he conocido una zagüera. Me dice, ¡ay, qué bueno! Entonces viaja a Sagua y me averiguas todo lo que pueda de mi tiempo, de mi infancia, lo que hay por ahí. Eso fue, se le ocurrió a él muy, muy rápidamente. Y efectivamente, a los 2 o 3 meses, ya yo estaba con Ileana junto, me fui a Sagua con ella y empecé a indagar sobre Lan, a indagar sobre lo que se encontraba para ver si se podía en el Museo de Sagua la Grande colocar algunas piezas de Lan. Y lógicamente lo que había era lo que Lan había hecho al principio, algunas cosas hechas en carbón sobre cartones, de que era carbón de los talleres de locomotora donde él se metía a trabajar. Y una copia del Chopin, de la Croix, cosas. Otro cuadro de un fauno, bueno, pero fui tratando de recopilar todo aquello, con lo que al inicio hice un artículo que se publicó en la revista Cuba Internacional, entonces, sobre Lan en Sagua la Grande. Y eso me llevó a hacer un puente, de alguna manera, entre Lan y Sagua, no por mí, sino por mi esposa, por Ileana, que era sagüera. Y Lan siempre me decía, cuando viajes a Sagua, averigua a ver si aparece tal cosa. Oye, era que aparecía el documento mediante el cual, que eso no apareció, mediante el cual el ayuntamiento de Sagua le pagaba la beca a Lan para San Alejandro, porque fue una beca del ayuntamiento de Sagua. Es decir, que él estaba muy, muy, muy claro, muy, muy dispuesto, muy siempre dado a tratar de entender todo lo que pasaba. Es decir, yo no quiero seguir porque tuve después algunas otras comunicaciones hasta el momento terrible que ya tuvimos que acompañar. Gillian, creo que estuvo en ese momento, en el 83 también, el armón en el cual llegaron las cenizas de Lan, que se iban a enterrar en Sagua la Grande. Es decir, a mí, Har me pidió que fuera a Sagua la Grande para que hicieran en Sagua el panteón. Se hizo un panteón en Sagua porque él quería que lo enterraran en Sagua. Pero cuando Fidel descubre en el libro de Núñez Jiménez con Pablo Armando Fernández, porque fue un resultado de ambos, descubre la foto en la cual Lan aparece vestido de miliciano, que no es que Lan estuviera en combate, Lan estaba en el taller de Joseph Renault, que era un taller de hacer propaganda revolucionaria, pero como estaba vestido de miliciano de la Guerra Civil Española, automáticamente Fidel dijo, combatiente. Y yo le dije, incluso en ese momento, a Jar, explíquele a Fidel que no es un... que Lan, porque además inmediatamente... Moret reaccionó, que Moret sí fue combatiente de las tropas de Lister en el reaccionario, pero que Lan no fue combatiente. Entonces, bueno, no sé si yo explíquele a Fidel y bajar que Lan no estuvo en el combate, que ese era el uniforme que se le daba también a la gente que participaba del taller de propaganda de Renault. Pero Har parece que se lo dijo, pero me dijo después, no hay quien le quite la idea de que hay que enterrarlo en el panteón de las Fuerzas Armadas. Yo me tuve que ir a Sagua, lógicamente, a convencer a los agüeros de que Lan no iba para allá, de que era una decisión de Fidel. Fue el último momento que me conecta a la existencia de Lan. Luego fuimos en el armón, después tuvimos una reunión
en una casa de protocolo que Fidel quiso nos reunir con un grupo de gente, y es donde surge, donde proponemos la idea de crear la Fundación Wilfredo Alam. Primero era crear una fundación que iba a asumir también todo lo que constituía el fondo y muchas cosas. Fidel no estuvo de acuerdo con la fundación, y a Marcia, que tiene una Marcia Lisset, que una capacidad de reacción extraordinaria, se le dice entonces. Entonces hacemos una bienal, y él pregunta, ¿qué es eso? Y Marcia me dice, explícale. Le explico, y a partir de ese momento se crea la idea de establecer, eso fue en el 83, el mismo día que se entierra la Cereza de Mar, se crea la idea de establecer la Bienal de La Habana. Y por supuesto, ya a partir de ahí, creo que Marcia dejó un centro y empezó la idea, que es cuando se asume al poco tiempo la decisión de que Gillian vaya a dirigir el Centro Lang. Yo quisiera realmente, para terminar, reconociendo a todos los compañeros que han trabajado en este centro desde los tiempos de Gillian y Noceda, ese pequeño grupo que empezó en la antigua embajada de España, el trabajo que han hecho. Porque yo creo que realmente este trabajo, que de alguna manera fue un poco la proyección indirecta del trabajo del Departamento de Artes Plásticas de Casa de las Américas, que fue el referente fundamental que se tomó en ese momento, ha contribuido de manera extraordinaria a la proyección de la imagen del arte cubano, del arte del Caribe también, de personalidades que hoy son conocidas, y en los tiempos en que venían aquí, que Gillian los traía y qué sé yo, eran personalidades insurgentes o emergentes en ese sentido. Yo creo que ese ha sido el gran homenaje a Wilfredo Alam. Creo que, por sobre todo, y además la labor de Noceda, que es como el hijo desconocido de Alam, que ha hecho la gran fusión de todo ese conocimiento. Cosa muy difícil. Sí, pero que no heredé nada. Claro, no, yo no sé cómo tú no eres hijo de Adelita. Sí, y reconocer realmente a todos la labor que han hecho. Yo creo que hay un momento que requiere un reconocimiento muy especial. Así que bueno. Disfrutando tanto en el día de ayer como en el de hoy. Estamos ya pasado de tiempo, pero si alguien quiere añadir algún comentario, alguna pregunta, pues. Juan Castillo. Bueno, sí, sí, señor. Bueno, yo realmente me siento emocionado, ¿no?, con las intervenciones que se han hecho en el panel. Se ha recorrido toda una serie de aspectos interesantísimos, momentos relacionados con la vida de Wilfredo, sus últimos años aquí. Nosotros particularmente siempre nos hemos sentido realmente un poco alejado de la posibilidad de haber compartido muchos de aquellos momentos por la actividad en la que estábamos en aquel momento inmerso, que no nos permitía vincularnos a una atención más directa a Wilfredo, que como familia nuestra, bueno, pues siempre estuvimos muy, muy unidos. Yo me siento muy contento con esta conmemoración, estos recuerdos que se han traído a la actualidad con todas las actividades que se han realizado, y en particular creo que López Oliva nos recorría aspectos interesantes, muy importantes, de la vida de Alam, porque, bueno, yo lo conocí, tuve posibilidad, lógicamente, de compartir muchos momentos con él desde el punto de vista familiar y desde el punto de vista de su pensamiento sociopolítico. Y, bueno, pues pienso que algo que se hizo con motivo de esta conmemoración, que fue el unir a una serie de materiales que ha estado exponiendo
nos ceda a través de los medios digitales. Unió ahí la posibilidad esta de contar con el testimonio directo de Elán y muy resumido de su pensamiento y de su actitud ante la vida y ante Cuba y ante las circunstancias que tuvo Cuba en aquel entonces. Yo creo que Lang muere en el 82, habían pasado 20 años que él estaba fuera de Cuba, aunque ya sabíamos desde el año 52 que él prácticamente estaba nuevamente trabajando fundamentalmente en el exterior, y después hizo su vida en Europa, en París, como todos ustedes conocen, entre París e Italia. Pero Lang fue un hombre que, como decía López, tuvo relaciones de todo tipo, con gente con todo tipo de pensamiento y con todo tipo de fuertes influencias, y nunca tuvo la menor duda de cuál era la posición adecuada, cuál era su valoración sobre la realidad cubana, sobre Fidel en particular. Tuvo una posición de admiración muy consecuente con el comandante en jefe, y pienso que en medio de este recorrido que hemos podido disfrutar de su labor creativa y de el reconocimiento a esa labor, también ha sido importante dejar bien claro cómo un hombre que había triunfado desde el punto de vista de su labor como artista y como creador, y que había recibido toda la influencia del mundo, incluso de esas relaciones muy cercanas que tanta posibilidad de influir lo tenía, no flaqueó y tuvo siempre una posición consecuente con Cuba y con nuestra revolución, con independencia, de ser un hombre de un pensamiento amplio, que era capaz de tener toda una serie de criterios críticos sobre cuestiones que podían realmente ser apreciadas con distintas ópticas. Yo realmente felicito al centro, felicito a Noceda por su labor, felicito al panel por sus intervenciones, y me siento muy contento en nombre de la familia cubana de Wilfredo Lang, y estoy seguro que la familia europea también lo va y lo ha recibido, si está realmente disfrutando de esta transmisión con mucha satisfacción. Este evento y todas las actividades que estamos realizando con motivo de este 120 aniversario. Muchas gracias. Bueno, para concluir, unas brevísimas palabras. Ya todos deben estar cansados, llevamos toda la mañana y parte del mediodía en estos menesteres. Yo, como he hecho con anterioridad, no me canso de agradecer el que Yolanda Wood, Dominique Brevion, Albert Loeb, Lesbia Ben Dumois, Manuel López Oliva, Rosario Cárdenas y Nelson Villalobos, pues hayan acogido con tanto entusiasmo, con tanta seriedad, la convocatoria que le hiciéramos desde el Centro Wilfredo Lang para armar, para articular dos días de homenaje al maestro cubano en su aniversario 120. Para mí, agradezco además, bueno, la presencia de todos, la de Gillian, que es fundamental. El Centro Wilfredo Lang desde el principio se ocupó y se encargó de dedicarle un espacio especial a las investigaciones sobre la obra de Lang. Ha desarrollado las más diversas acciones y actividades sobre el pintor cubano, ya sean investigativas, publicitarias, expositivas, a través de exposiciones personales, exposiciones a dúo, exposiciones temáticas, exposiciones
didácticas, disciplinarias, a través de charlas, conferencias, de paneles como estos, a través de programas en los que hemos presentado buena parte de la producción fílmica que se le ha dedicado a LAN. Eso ha estado muy presente desde el principio como parte de, digamos, de la estrategia y de la proyección nacional e internacional del centro. Yo creo que lo que ha ocurrido entre ayer y hoy, pues no es más que un granito de arena, más que el centro y quienes amamos y estudiamos la obra de LAN, pone dentro de ese cúmulo de acciones en pro de favorecer el mejor conocimiento, la mejor divulgación de su vida y de su obra. Yo creo que LAN construyó una obra monumental. Hemos estado hablando sobre ella en estos dos días. Para mí, parafraseando el título de uno de los libros de Miguel Barnett, LAN es como una fuente viva. Es una fuente que al cabo de sus 40 años de haber fallecido, todavía estimula y le mueve el pensamiento a los historiadores de arte, a los investigadores, a los críticos, a los curadores. Es una pieza clave en la contemporaneidad, es una pieza fundamental a la que muchos regresan, la que muchos revisitan para formular nuevas teorías, nuevos campos de investigación sobre el arte contemporáneo y sobre la historia del arte. Para mí ha sido muy estimulante, muy grato. Estoy sumamente satisfecho de que en estos dos días nos hayamos reunido aquí con un grupo de amigos, de conocedores, de personas que apreciamos, para recordar y para dialogar sobre aquel niño que desde que vivía en aquella casita humilde y pobre del barrio de Cocosolo, en Sagua la Grande, soñaba con ser pintor, que con el paso del tiempo fue reconocido por una buena parte de la crítica como el más universal de los pintores cubanos, pero que nunca dejó de considerarse a sí mismo el guajiro de Sagua la Grande. Muchas gracias a todos.